Hola, muy buenas tardes. Un gran privilegio, un placer estar en esta edición 2022 de la Feria Internacional de la Imagen, del Festival Internacional de la Imagen. Yo soy Sergio Raúl López, soy periodista cinematográfico. También, bueno, el trabajo periodístico me ha llevado a ser editor de revistas de cine, de 24 por segundo, Magazine y recientemente de la revista Cinetoma. Ahora estamos aquí en la Universidad de la Comunicación, desde donde preparo una tercera revista de cine que se va a llamar Universo Cine. Y bueno, pues he sido colaborador de periódicos como Reforma, como El Financiero, como La Jornada actualmente, y de algunas revistas, de algunas publicaciones, libros, etcétera. Y bueno, cuando me invitaron al Fini, al festival, yo tenía ya un tema que me parecía interesante. En tanto, esta entelequia que llamamos cine mexicano, de la que tanto se defiende, pero la que poco se ve en pantalla, ¿no? Que tiene a veces muy poquitos espectadores y a veces tiene muchos más, sobre todo cuando se trata de comedias con formato prácticamente de televisión, ¿no? Trasladado al cine, que han sido los fenómenos de taquilla de los últimos años. Y bueno, pues cuando discutimos qué es el cine mexicano, quiénes son los grandes directores y fotógrafos y actores que han logrado dar el salto a Hollywood, si tenemos industria de cine en México o no, si hay que defender los programas, los fondos, los subsidios gubernamentales para que se siga haciendo cine, pues a mí me generó esta intuición que poco a poco he ido desarrollando con un tema que es justo el de la charla de hoy, ¿no? Que tiene que ver justamente con los hitos, como yo le llamo, en materia de industria y en materia de público del cine nacional, ¿no? Estos hitos o fenómenos destacados de la industria, pues para mí tienen que ver también con un asunto de cómo percibimos al cine mexicano y sobre todo cómo los hemos percibido al menos en el último medio siglo, que ha sido un siglo en el que se ha ido perdiendo esta gran industria que alguna vez fue el cine mexicano y que se fue consolidando esta idea de que el mejor cine que puede hacerse es el cine que se hace con el Estado mexicano como el gran productor, el gran patrono, o como diría Octavio Paz, como el logro filantrópico que permite que se filme, porque pues bueno, todos sabemos que la actividad cinematográfica en su lado de ejecución, pues es una actividad artística muy compleja, porque no la puede hacer un solo creador, o hay muy pocos casos de que un cineasta haya hecho una película para sí mismo, sino que tiene que emplear regularmente a grandes, digamos, segmentos de equipo, de diferentes especializaciones, ¿no? Desde la fotografía, el diseño de arte, el maquillaje, el peinado, el vestuario, la actuación misma, la escritura de cine o el libreto o el argumento o el guión, hasta la dirección de cine como tal, ¿no? Entonces, hay muchas partes de la industria que se nos han quedado olvidadas en el camino y por eso hoy quiero hablarles de esto, ¿no? De los héroes olvidados, los hitos y las intervenciones que permitieron generar una industria cinematográfica mexicana. ¿A qué me refiero con industria? A que si estos 50 últimos años, al menos más de la mitad de la producción que se ha generado año con año, ha sido gracias a que el Estado mexicano entrega estos subsidios o estos apoyos, pues en realidad durante la etapa que conocemos como la época de oro del cine nacional, que más o menos abarca de mediados de los 40 a finales de los 50, y que yo diría que también equivale y corresponde a la fundación y a la muerte de la primera Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que se funda en el 42, en el 43, 40, en el 44 están entregando los primeros premios Ariel, y en el 58 se entregan los últimos, antes de que el gobierno los rescate y vuelva a activar la ceremonia en el 72, justamente cuando en el sexenio de Echeverría, de Luis Echeverría Álvarez, se da un gran impulso al cine producido por el Estado. Entonces, pues,
quiero hablar de algunos de estos ejemplos. Voy a irme muy rápido, tengo 10 ejemplos que compartirles. Entonces, más o menos van a tocar de 5 minutos, por ejemplo, pero que me parece que son las cosas de las que no se ha hablado en esta historia reciente del cine mexicano. No podemos cuestionar que tenemos grandes autores, que tenemos grandes clásicos, que tenemos grandes etapas del cine, que tenemos una historia de realmente importante en cuanto a lo que ha sido, digamos, el asunto de generar una obra, un corpus que se puede identificar como muy mexicano y que ha sido incluso motivo de penetración cultural. Es decir, que el cine mexicano ha influido, o bueno, los personajes, la forma de hablar, la música, el baile, que aparecía en el cine mexicano, influyó a una buena parte de Centro y Sudamérica, del sur de los Estados Unidos, partes de España, el Caribe, evidentemente, y buena parte del territorio nacional. Y a esta etapa la conocemos, insisto, como la época de oro del cine mexicano, pero no es la época de oro del cine mexicano solamente porque estaba el Indio Fernández, junto con Pedro Armendáriz, junto con Dolores del Río, con el gran cinefotógrafo Gabriel Figueroa, con el escritor Mauricio Magdaleno de la Revolución Mexicana, armando un equipo extraordinario para generar películas como María Candelaria o Xochimilco en el 43, que por cierto ganó un premio en Venecia, destacado a la fotografía de Gabriel Figueroa, sino que todo esto viene de antes. La época de oro significa que se consolidó una industria que hacía película tras película. Don Ismael Rodríguez decía que le llamamos churros a las películas del cine mexicano de la época, porque se hacían una tras otra, como si fuera una máquina de churros, que van soltando sobre el aceite la masa, y entonces se recoge y se va recortando, y ya salen los churros hechos en masa o en serie, ¿no? Eso quiere decir el término del churro mexicano, y también el término de la época de oro quiere decir que era la época de oro porque había ganancias, porque las películas tenían un gran público en muchos lados, y esto permitía generar una industria tan fuerte que simplemente con tener ya consolidado a los actores o el músico o las bailarinas que iban a estar en la película, eso hacía que en Sudamérica y Estados Unidos mandaran adelantos para poder filmar. Entonces era una industria que no necesitaba del gobierno, no necesitaba regulaciones ni apoyos, lo que tenía era que tenía un gran éxito, y esto lo construyó la industria privada. Pero más allá de la gente de la industria privada, lo que yo quiero hablar es de cómo comenzó esta rica historia de lo que es el cine nacional, cómo se inventó ese gran invento primero de 1889-90 de Menlo Park, de las industrias de Edison, de Tomás Alva Edison, que se genera el gran invento de las imágenes en movimiento, que es el kinetoscopio, y luego sería el añadido con los discos para darle sonoridad a esas filmes de un minuto que se veían a través de una mirilla a la que uno le ponía 5 centavos de dólar. Eso llegó a México más o menos en 1895. Curiosamente, fue avanzando del norte hacia el centro porque Edison fue invadiendo pues algunos mercados, algunas estaciones de autobús, algunos lugares céntricos. Le ponían esos aparatos del kinetoscopio para que el público se entretuviera viendo este gran invento. Y en ese mismo 1895, en diciembre, en París se presenta este invento de los hermanos Lumière, el cinematógrafo, que también pues causó una revolución mundial porque era esta misma imagen en movimiento, tomada en una película, pero proyectada en una pared para que hubiera un gran público en una sala oscura. Esto que se considera el gran invento cinematográfico, que es el cinematógrafo, pertenece a una época que es la época de las grandes maquinarias, de los grandes avances en las invenciones, la bombilla eléctrica, el teléfono, la grabación sonora, primero en estos cilindros de cera, después ya en discos de long play y de otros formatos, ¿no? Que
nos iban cambiando y transformando la vida cotidiana, nos permitían vida nocturna, el tranvía, el ferrocarril, los grandes buques nos permitían ya tener una integración del comercio a escala planetaria, ¿no? Y esos inventos iban llegando poco a poco a México. Es curioso cómo llegó el cinematógrafo de los Lumière al país, ¿no? Porque no vino directamente como cabría esperar por Cuba, como todo barco que venía de Francia o de España, sino que viajó de Francia a Nueva York, y de Nueva York viajó por ese otro gran invento de la maquinaria, que es el ferrocarril, bajó hacia Tamaulipas y por Matamoros atravesó la frontera y llegó directo por el tren mexicano a la Ciudad de México. La primera gran exhibición fue hecha en el Castillo de Chapultepec en agosto de 1896, digamos medio año después de que el invento se había mostrado por primera vez al público, aunque ya estaba patentado, ya existía desde meses antes, pero digamos su comercialización llegó muy pronto a México. Así como llegó a México, hubo enviados a muchas otras partes del mundo para vender el aparato, para vender la tecnología y para convencer al mundo de que este era el gran avance de la ciencia y de la tecnología de la época, ¿no? Este invento muy pronto tomó sus reales. Les digo, la primera proyección fue en Chapultepec, pero además el primer personaje filmado en una película en México fue el general Porfirio Díaz Acaballo, ¿no? Que muy pocos años después, dándole él, digamos, la entrada al cinematógrafo, vamos a encontrar que los grandes pioneros que estaban filmando, digamos, sus recorridos rumbo al centenario de la independencia mexicana en 1810, muy pronto se transformaron en grandes relatores, en grandes cronistas de la Revolución Mexicana, la primera revolución armada y social del siglo XX, y obviamente la primera revolución filmada, ¿no? ¿Por qué es importante que hablemos de esta primera revolución armada? Porque digamos que el cine nació como un invento prácticamente documental, ¿no? Lo que se trataba el cine es mostrar la vida que corría adentro de la pantalla y que había sido tomada por un aparato óptico, ¿no? Por un ingenio mecánico que permitía tener estos filmes en movimiento. Bueno, estos filmes en movimiento, hubo pioneros mexicanos como el ingeniero Salvador Toscano, que quizás es el más emblemático de ellos, pero también había otros como los hermanos Alba, Antonio Chavitia o Enrique Rosas, ¿no? Que filmaron cada quien como pudieron y, pues digamos, adheridos a una facción diferente de las tropas revolucionarias, ¿no? Había gente que se iba con los constitucionalistas, había gente que incluso filmaba del lado de las tropas leales a la dictadura del general Díaz, en fin, ¿no? Pero estos, digamos, yo le diría cinematografistas o cinematógrafos de la revolución, porque utilizaron el cinematógrafo, ¿no? De los Lumière para tomar para tomar estos preciosos documentos, ¿no? Vemos lo mismo como se despide el general Díaz y se va hacia Veracruz para abordar el Ipiranga, o cómo llega, atraviesa la frontera de Ciudad Juárez, un victorioso ex candidato Madero, ¿no? A la presidencia, ¿no? Pero después presidente, cómo se levantan las tropas de Villa, las de Carranza, las de Obregón y los sonorenses, las de Zapata y el Ejército del Sur. En fin, vamos a ir viendo muchos testimonios de estos, ¿no? De las batallas victoriosas, de las derrotas, de las persecuciones, de las ejecuciones, y todo eso va a conformar, digamos, un muy rico negocio, sobre todo para México, ¿no? La gente del país quería ver y saber qué había pasado con las batallas. Y aunque había periódicos y había telégrafo y se podían transmitir las noticias y circulaban grabados y circulaban fotografías, en realidad uno de los medios más poderosos para retratar la Revolución Mexicana fue este cinematógrafo. ¿Qué fue lo que pasó con estos pioneros del cine mexicano? Que conforme iban juntando el material, iban reuniéndolo en piezas que iban pegando o que iban cambiando la edición de las mismas para
ir más o menos como dando una crónica cronológica de los acontecimientos. Esto era una técnica que no existía en el mundo. En el mundo había los noticieros de Vistas Paté o del propio Edison o de los Gaumont franceses también. Había muchas empresas en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en los Estados Unidos que generaban, digamos, esta cultura de las vistas o de los noticieros en los cuales veíamos las actualidades del mundo, ¿no? Entonces, en una misma sesión de cine podíamos ver una toma de las pirámides de Egipto, ¿no? Las de Gizeh, o podíamos ver la muralla china, o podíamos ver la coronación de la reina de Inglaterra, o al mariscal del Imperio Austrohúngaro, o la guerra de Crimea, pero todos esos eran capítulos separados. Entonces se exhibían indistintamente, aunque tuvieran un orden, ese orden al final no modificaba las cosas. Fue el ingeniero toscano quien empezó a tener una idea no solo de la conservación de las películas, cuentan sus nietos que él ya de persona mayor, lo que hacía todas las tardes era airear, es decir, pasar de una bobina a otra, sus películas de nitrato, porque el nitrato es altamente inflamable, reacciona muy rápido, no se incendia, pero es imposible parar la reacción química que provoca que se incinere. Entonces él tenía muy pendiente que no se destruyeran las películas y lo que hacía era guardar un fotograma de cada uno de los rollos que tomaba y abajo redactar una ficha en la máquina de escribir diciendo dónde se había tomado, a qué correspondía esa imagen, ¿no? Y con eso iba armando unas historias. Entonces, cada vez eran historias más extensas y cada vez eran historias más completas. ¿A qué acabó dándonos esto? A que estos pioneros mexicanos fueron los primeros documentalistas del mundo en realmente mostrarnos películas de largometraje y que nos mostraron una historia en un cierto orden de edición, es decir, este orden cronológico, por lo que yo los llamaría que son los primeros historiadores del cine. Pero así como ellos inventaron este cine documental, se dice muy frecuentemente que Robert Flaherty fue el creador del documental moderno, pero yo digo que la primera noción del cine documental histórico y cronológico fue de los pioneros mexicanos. Por cierto, Flaherty en un viaje al istmo de Tehuantepec encontró una mujer muy bella, una belleza oaxaqueña del istmo, que era Lupita Tovar. Él la recomendó para que se fuera a Hollywood. Bueno, se la llevó más bien. Y Lupita acabó haciendo el papel protagónico de Mina Harker en la versión al español de Drácula de la Universal Films. Todos conocemos al Drácula de Bela Lugosi porque es un clásico del cine de terror. Pero al mismo tiempo se filmó una, digamos, versión en español, porque en aquel tiempo no había doblaje todavía de películas. Ya se había inventado el cine sonoro, pero no había manera de hacer estos doblajes. Entonces, bueno, después de este gran papel, acude una delegación mexicana para intentar hacer la primera película sonora del cine nacional, ¿no? Que por cierto la iba a dirigir otra gran figura de Hollywood, el español, un director español que competía digamos, en galanura, que competía en fama, que competía digamos, en tener miles de fanáticas, con Valentino y con el mexicano de Durango. Ramón Novarro, que era este Antonio Moreno, que fue el director de Santa, pues había sido una gran figura de Hollywood, un galán, les digo, tipo los galanes de hoy, Brad Pitt, no sé, todos los que hay hoy, tuvimos galanes tanto españoles como mexicanos, como italianos, ¿no? Como los que ya mencioné. Entonces, a él lo contratan para dirigir esta película y a Lupita Tovar, que ya era una figura prominente en Hollywood, también la traen a México. Curiosamente, pues en los periódicos de la época podemos leer cómo se
hizo una gran campaña de promoción de que ella venía a México, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? Pues los hermanos Rodríguez, Ruelas, originarios de la Ciudad de México, que vivían en Los Ángeles por la Guerra Cristera, porque eran fervorosos católicos, pues Joselito Rodríguez ya había acabado sus estudios en el Tecnológico de Los Ángeles y estaba desarrollando un sistema óptico sonoro, es decir, un sistema en el que la película de cine, por un lado podía grabar la película y por el otro lado podía grabar con señales ópticas el sonido que captaba un micrófono, ¿no? Traducir de las ondas sonoras a las ondas ópticas, ¿no? Este gran invento le llamaron el Rodríguez Sound System y bueno, lo quisieron vender, lo intentaron vender a muchas productoras de la época, ¿no? De la gran industria en crecimiento que era ese Hollywood, o Hollywoodland todavía para la época, no le quitaban el land todavía, en el que los grandes productores se habían movido de los de digamos la parte del Océano Atlántico, ¿no? De Nueva York, de Boston, etcétera, se habían movido a Los Ángeles, donde pues había leyes más laxas y donde podían, si los buscaba la justicia, o ir a México, ¿no? Entonces, de ese Hollywood, no pudieron ellos, digamos, vender su invento, pero lo que sí lograron hacer, sobre todo a la hora de saber que había un productor mexicano buscando en un sistema sonoro, Juan de la Cruz Alarcón, pues lo alcanzaron en el aeropuerto y antes de que subiera el avión, le hicieron una prueba de sonido, le mandaron la película sonora y él, al ver que funcionaba, pues decidió también contratarlos para crear esta gran producción mexicana. Una producción mexicana en la que estuvo obviamente Lupita Tovar, ¿no? Como la gran estrella, Carlos Orellana, que después haría muchísimos argumentos y estarían muy importantes películas en su debut, el español Juan José Martínez Casado, un estadounidense Donald Reed, Mimi Derba, que además había sido la primera directora y productora del cine mexicano en el año 16, 17, ¿no? En fin, un gran elenco, ¿no? Sofía Álvarez, ¿no? Y en el que obviamente se había contratado a uno de los compositores en ascenso de aquella época, ¿no? El Flaco de Oro, Agustín Lara. Entonces era un equipo muy poderoso, también con un fotógrafo que venía de Hollywood, don Alex Phillips, un fotógrafo canadiense, que llegó a México para participar en esta gran producción, digamos, binacional, o gran producción con gente muy experta que venía de los Estados Unidos y que pues Alex Phillips acabaría filmando más de 200 películas en México, unas de las más importantes también, ¿no? Y es uno de los más emblemáticos cinefotógrafos de México. Entonces, toda esta combinación es muy importante. Pero para mí, más importante es que México, al contratar al sistema sonoro Rodríguez, fue el primer país en el cual ya no dependimos de la tecnología de Hollywood, porque las grandes productoras de Hollywood, Universal y otras más, ya habían desarrollado sus propios sistemas de sonido, que había en todo el mundo una competencia por ver quién los desarrollaba, pero Hollywood al final logró tener los técnicos y los sistemas más, digamos, importantes para sonorizar las películas, como el cantante de jazz de Estados Unidos, o como el Napoleón de Abel Gance en Francia, o como el Ángel Azul, protagonizado por Marlene Dietrich, que fueron las primeras películas sonoras de sus respectivos países, pero todas ellas dependían tecnológicamente de algún estudio de Hollywood que le rentaba el equipo, le rentaba a los técnicos y además les cobraba regalías por el uso de la tecnología. En cambio, en México, gracias al sistema sonoro Rodríguez, no requerimos de pagar estas excesivas cuotas y esto yo digo que hizo que la gran cinematografía mexicana fue despuntando, ¿no? Porque si Santa es del 31, en el 32 encontramos la primera película doblada completamente, que es El Automóvil Gris, que es una película del 21 de Enrique Rosas. Enrique Rosas filmó el fusilamiento del Automóvil Gris justamente con la compañía de Mimi Derba y después hace una película de ficción de muchísimos capítulos, un serial, en el cual cuenta estas aventuras de estos ladrones aparentemente de las tropas de Carranza que asolaban a las casas de los ricos y de los poderosos de la
Ciudad de México, ya cuando ganó el ejército constitucionalista. Y esta película, 10 años después, es doblada con música y con actores profesionales de la época. Entonces, tenemos que tanto Santa es la primera película en la historia que tiene una banda sonora de principio a fin, y El Automóvil Gris es la primera cinta que tiene un doblaje completamente al español. Luego vamos a encontrarnos con que don Fernando de Fuentes empieza a hacer películas sonoras sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Tiene su famosa trilogía de la Revolución, que es El Compadre Mendoza, Vámonos con Pancho Villa y El Prisionero 13. Después de estas películas del 33, 34, en las que aborda con una mirada crítica, con una mirada que empieza a querer tener ya un sentido histórico de los acontecimientos de la Revolución, se va a encontrar en 1936 con un fenómeno similar al de Santa, pero quizá un poco mayor, que es una película que pues él establece muchas de las bases de lo que será el primer género cinematográfico 100% mexicano, que es la comedia ranchera, es decir, el cine de los charros cantores. Y me refiero nada menos que Allá en el Rancho Grande, una película de 1936, ¿no?, en la que esta vez no se traen en una figura de Hollywood, sino se traen en una figura de Nueva York, de la radio de Nueva York en español, con las grandes antenas de la época que llegaban a la América Latina, que era Tito Guízar. Tito Guízar era un cantante de Jalisco, ¿no?, un charro jalisciense, de magnífica voz, magnífico porte y presencia. Le hacen también una campaña en grande para, digamos, hacer el anuncio de que viene de Estados Unidos a protagonizar una gran película de este género que nos va a hablar de, de este México campirano, prácticamente atemporal, en el que no hay demasiados cambios, ¿no?, en el que hay, tampoco hay, digamos, lucha de clases, que es esta comedia ranchera, ¿no?, en la cual pues los hombres están todo el tiempo bebiendo tequila, empuñando sus pistolas, tomando la guitarra y cantando, ¿no? Y bueno, en esta película de Antonio Guzmán Aguilera, o Gus Aguilera, como él se ponía, ¿no?, con Luz Guzmán de Arellano, su esposa, y de Fernando de Fuentes, pues es esta historia también de los enredos entre el charro de Rancho Chico, que es el, digamos, ya el caporal de Rancho Grande, que tiene una gran amistad con el dueño, que es René Cardona, pero que está enamorada de Cruz desde la niñez, de Esther Fernández, y que por enredos de carreras de caballos, por enredos de alguna ama de llaves o alguna nana malvada, casi es violada por el patrón Felipe, ¿no? Entonces esto casi provoca que se maten los charros, pero también allá en el Rancho Grande nos va a mostrar la gran fiesta mexicana y sobre todo algo padrísimo que es el duelo de coplas, ¿no? Un gran cantante y compositor de la época como Lorenzo Barcelata, haciendo un duelo de coplas con Tito Guízar, en el que prácticamente se vuelve a referir esta gran frase que vamos a encontrar repetido en muchas películas de charros cantores, que es: aquello que me dijiste en verso, ahora me lo sostienes en prosa, ¿no? Y ya prácticamente va al duelo de pistolas, ¿no? En la película fue fotografiada por don Gabriel Figueroa de nuevo, y así, como había participado en Hollywood, aprendiendo, digamos, el arte de la cinematografía, pues con esta película logran llegar al Festival de Venecia. Era un festival de Venecia previo a la Segunda Guerra Mundial, en el cual todavía se entregaba una copa de Mussolini, ¿no? Y en aquel año que ganó Leni Riefenstahl, entre otras películas, por El Triunfo de la Voluntad, que era este gran documental pro-nazi, ¿no?, sobre el Tercer Reich, bueno, don Fernando de Fuentes y don Gabriel Figueroa lograron obtener el primer premio internacional importante para el cine mexicano, que es una medalla al mérito artístico
por la fotografía de la película. Y esto empieza la internacionalización del cine mexicano. Luego ya va a venir la Segunda Guerra Mundial con la consabida leyenda de que fue gracias a que Estados Unidos entró en la guerra y que otros países no tenían material para hacer cine, que México surgió como la gran potencia del cine. Pero digo que con estos antecedentes, lo que queda demostrado es que más bien, con el cine sonoro y hablado, es que México logró tener, digamos, esta gran apertura, esta gran salida, esta gran conformación de una industria, de tener en la Ciudad de México en los 50, en los años 50 llegó a haber 40, 30 estudios cinematográficos en forma, ¿no? Cada uno con bastantes foros, ¿no? Y todo esto lo permitió, yo digo que es un cambio importante, ¿no? Aunque México tuvo cierta presencia del cine silente, el cine sonoro y sobre todo el cine con sonido sincrónico, pero el sonido hablado, es decir, el cine que habla, el cine con diálogos, pues empata perfectamente con la tradición tanto española, ¿no? De la opereta, de la zarzuela, del teatro y de la carpa, en fin, con la mexicana, ¿no? Entonces, el público empezó a ver de repente a ciertas figuras y a sentirse atraído por ellos, ¿no? Eso permitió, por ejemplo, la aparición de los cómicos mexicanos. A diferencia de los grandes cómicos del cine de Hollywood, como Buster Keaton, como el genio Charles Chaplin, que además nos cambió la idea de lo que es la comicidad en el mundo, ¿no? De lo que es el mimodrama, de lo que es la representación de lo humano y lo humanista, ¿no? A través de los gestos, ¿no? O de Harold Lloyd, o de El Gordo y el Flaco, en fin. Lo que pasa en México es que empiezan a llegar a pantalla las grandes estrellas, tanto del teatro de revista como de las carpas populares, ¿no? Entonces, obviamente llega Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Que no entenderíamos mucho de su humor si no fuera por esto que se ha vuelto hasta un verbo que está en los diccionarios, que es el verbo cantinflear, ¿no? Es decir, hablar con esos enredos verbales que hacen reír al público. Pero pues también vamos a encontrar a don Joaquín Pardavé, ¿no? Al Garón Manuel Medel, ¿no? Que pues fue una figura muy destacada y a veces olvidada de nuestro cine mexicano. Obviamente, ¿cómo íbamos a entender el fenómeno de los pachucos, el fenómeno del Spanglish, el fenómeno chicano, si no nos lo trae Topillo Tapas, es decir, Germán Valdés Tintán, no nos lo trae con el sonido y con su habla, ¿no? Cantan, bailan, hacen acrobacias, se pelean, como los cómicos del cine silente, pero estos cómicos mexicanos ya hablan. Y hasta llegar a los grandes críticos del poder como Palillo, ¿no? Y obviamente quizá la última gran manifestante que venía de las carpas y del Teatro Blanquita y que llevó un personaje de indígena Mazagua al cine fue doña Marilena Velasco, la India María, que fue la última gran taquillera de estas grandes generaciones, ¿no? Nosotros seguimos viendo, todavía en los 70s, entraron los 80s, que Cantinflas seguía llenando los cines de todo el país, ¿no? Lo mismo que la India María, con estos personajes que tenían, pues que podían estar casi en cualquier enredo, en cualquier tipo de ocasión, y esto generó un gran público, ¿no? Esto aunado, pues, a músicos, a contrapartes, ¿no? De los propios cómicos, ¿no? Como Vitola o como el carnal Marcelo, ¿no? Sara García y Pardavé con Cantinflas, ¿no? En fin, Silvia Pinal misma, ¿no? Que hacían que este género fuera del gran agrado del público, ¿no? Esto que nos lleva a una fórmula que yo le llamo la fórmula de 8 números por película. De nuevo, citando a don Ismael Rodríguez, él contaba que Tony Aguilar le había encargado de hacer un western cuando había muerto Pedro Infante y que don Ismael pues estaba buscando
nuevas fórmulas para generar un nuevo cine. Y resulta que en el mismo año hace dos películas extraordinarias, Ánimas Trujano, con el gran actor japonés Toshirô Mifune, que venía a ganar la Coppa Volpi a mejor actor en Venecia, y lo contrata Don Ismael y hace de un indio mije que quiere ser el, digamos, el gran mayordomo de las fiestas patronales de su pueblo, ¿no? Y la segunda gran película es esta que le encarga Tony Aguilar, este western, que acaba escribiendo con Ricardo Garibay, que se llama Los Hermanos del Hierro. Que Los Hermanos del Hierro, Tony Aguilar llega con Don Ismael y le pide: tú escríbeme una historia para meterle ocho canciones, un par de números a caballo y tenemos lista la película. ¿A qué se refiere con esto? A que en aquella época, pues sí, cuando se hablaba de armar algún especial, alguna película especial, fuera con Tintán, fuera con Pedro Infante o con Lucha Reyes, en fin, estas figuras que llegaban a la gran pantalla, pero que ya eran figuras de la radio, de la industria de la música, de los teatros, ¿no? Pues lo que hacían era pedirles, el público lo que quería era verlos en pantalla porque no los podía ver en el teatro, ¿no? Entonces ponían ocho números musicales, ya sea de cine de rumberas, o de cine de luchadores, o de charros cantores, o de otros géneros, ¿no? Como el género del cine negro o el género este de tremendismo citadino, ¿no? En el cual vamos a encontrar que hay una predisposición para los salones de baile, para este estilo de los tarzanes, ¿no? Como le llamaban a la gente que se vestía como Johnny Weissmuller, que era muy asiduo a los salones de bailes finos en la Ciudad de México, junto con su esposa Lupe Vélez, ¿no? De Mexican Spitfire. Entonces, se tenía que mostrar ciertas cosas para que el público acudiera, ¿no? Ya sea un partido de fútbol, uno de béisbol, una carrera ciclista. En las películas lo que valía era tener a muchos números y ya después ponerles un argumento, ¿no? Entonces, gracias a este tipo de películas, vamos a encontrar los siguientes géneros mexicanísimos del cine nacional, como es el cine de rumberas, ¿no? El que tenemos muchísimas representantes cubanas, grandes bailarinas, como Ninón Sevilla, como Rosa Carmina, ¿no? Meche Barba, ¿no? Y siempre ellas iban acompañadas, pues, de conjuntos musicales, preferentemente cubanos, ¿no? Y entonces vemos en las películas de la época a Benny Moré, a Dámaso Pérez Prado, en fin, todo un gran imaginario que se crea en torno a estos números musicales. Lo mismo pasa con el cine de luchadores. El cine de luchadores es una mezcla entre un cierto cine de terror de serie B, sí, de presupuesto muy bajo mexicano, ¿no? En el cual se intentaban hacer películas como se hacían en Estados Unidos o en Inglaterra, ¿no? La Hammer Films hizo muchas películas de serie B baratas, ¿no? Después Roger Corman haría también muchas producciones baratas. Y yo no veo que en Estados Unidos o que en Inglaterra digan que son un oprobio para su cine, que son una vergüenza nacional, que se les ven los hilitos, sino al contrario, se enorgullecen de tener esa tradición de cine popular. En México decimos que las películas de luchadores, a las que se les ven los alambritos a los vampiros, que las mujeres vampiras con poca ropa y muchas gasas, pues es medio soft porno, que los monstruos pues están muy mal hechos, los ovnis, los robots, en fin, los efectos especiales son muy cutres, dirían, ¿no? O muy malos, muy chafas, pero yo digo que esa es parte de la característica del cine popular de todos los países. Mi primera interrogante es, ¿por qué en el cine de México nos da vergüenza este cine popular, ¿no? Entonces, el cine popular mexicano, por ejemplo, uno de sus primeros impulsores es Alejandro Galindo, con una película sobre un boxeador que irremediablemente, pese a su talento y pese a sus campeonatos, va a acabar derrotado por la vida, ¿no? Como es El Campeón sin Corona,
en el cual vamos a encontrar un personaje que habla como el barrio, que es muy de la Ciudad de México, pero digamos de las colonias populares, y que pues va a, con esta historia negra, con esta historia de derrotas, va a ocasionar que el espectador se identifique con él y va a generar esta fórmula genial de la que ser pobre no es vergüenza, sino es una alegría, ¿no? Y eso nos va a llevar a Pedro Infante, a don Ismael Rodríguez de nuevo, y a un gran dialoguista como es don Pedro de Urdimalas, que se inventa el personaje del Pepe el Toro y empiezan a hacer esta serie de diálogos, de acentos, muy, muy de la Ciudad de México, aunque recordemos que Pedro Infante hablaba como el buen sinaloense, que es muy cantadito, era muy, tenía mucha habilidad para hacer acentos y para imitar gente, entonces le salieron perfectos estos personajes del carpinterito, ¿no? De Pepe el Toro, ¿no? De nosotros los pobres, ustedes los ricos, y nos va a hacer una trilogía del melodrama, de la pobreza, de la vida, si en el Rancho Grande o en dos tipos de cuidado, vamos a encontrar a estos personajes del campo que tienen sus problemas, pero que sus problemas son más bien sentimentales o morales, más que de dinero o de tener una vida plena. Acá vamos a encontrar lo mismo en los espacios citadinos, ¿no? Va a haber historias de violencia, de violaciones, de deshonras, de acabar en la calle, pero siempre van a tener como este aspecto vivificador para el público, ¿no? Y bueno, basta decir que gracias a este cine popular, y sobre todo gracias a nosotros los pobres, es que a don Luis Buñuel, cuando le encargan cuando le permiten hacer su primera película, totalmente de tema libre, él elige hacer una investigación cuidadosa de los criminales juveniles y acaba haciendo Los Olvidados, que Los Olvidados tuvo como argumentista también al mismo Pedro de Urdimalas, ¿no? Que él es el que hace todos los diálogos de Pepe el Toro, pero también hace las coplas de Dos Tipos de Cuidado, que es la única película en la que se enfrentan Pedro Infante y Jorge Negrete actoral y vocalmente. Bueno, don Luis Buñuel también encarga a Pedro de Urdimalas hacer los diálogos, aunque él pidió después que le quitaran su crédito de la película, y la película también sería fotografiada por don Gabriel Figueroa. Así que vemos que hay una continuidad entre el cine popular y el cine de gran arte que hay en México, ¿no? O de gran autor. Entonces vamos a ir viendo que esto se trata de una industria, ¿no? A veces se pueden hacer películas mejores o de más calidad, digamos, o de mayor aliento estético, a veces no, pero el chiste es que era una industria muy, muy, muy activa, ¿no? En la época, creo que fue en el año 58 cuando se llegaron a hacer 168 películas, ¿no? Que era un récord que se rompió apenas hasta el año 2017, 2016, que se filmaron ya arriba de 170 películas y en años recientes se han filmado arriba de 200. Pero eso fue hasta muy recientemente y con muchos fondos de gobierno. Antes de eso, todo era una cuestión de la propia industria que se autogeneraba a sí misma y se daba las condiciones para tener, digamos, una muy estable estructura, no solo de producción, sino financiera, ¿no? Después vendría la ruptura, ¿no? Vendría el cine a color, que fue el otro gran cambio de la cinematografía mundial, ¿no? Y encontraríamos que de pronto de los 60s a los 70s empiezan a agotarse las fórmulas del cine de la Revolución Mexicana, del cine de cabaret, del cine de comedia ranchera, aunque se seguía intentando, ¿no? Del cine de luchadores, que quizás es cuando más se genera en esa transición al color, ¿no? Pero vamos a encontrar que vienen los nuevos temas y los nuevos autores, ¿no? Jaime Humberto Hermosillo, Arturo Ripstein, el maestro Jorge Fons, ¿no? El maestro Casals,
van a constituir y a consolidar, Poleduc mismo, nuevas temáticas, nuevas maneras de hacer cine, nuevos temas, ¿no? Claro, ya con este cambio hacia el cine del sexenio de Luis Echeverría Álvarez, que es el cine del subsidio. Pero, ¿este cine qué lo permitió? Pues lo permitieron muchas comedias que antecedieron en los 60, todo este destape que vamos a ver en los 70. Y este destape, obviamente, viene de que empezaba a haber ligeros intentos porque hubiera un recambio en los directores, en los fotógrafos, en los mismos de los sindicatos que podían filmar y que no dejaban entrar a los jóvenes. Para eso, en el 65, se convoca un concurso, que es el concurso de argumentos y guiones cinematográficos, que convoca el propio Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, y que la película que gana es Los Caifanes, escrita por el maestro Luis Ibáñez y por Carlos Fuentes, y que después se convertiría en un gran fenómeno, porque acaba siendo filmada en capítulos a colores, con un elenco con actores famosos como Julissa y Enrique Álvarez Félix, y con actores que ya venían, no de, de la propia industria del cine ni de las academias, como la Soler, o como la de la propia ANDA, o la del propio sindicato, sino que venían ya formados de las escuelas de teatro, tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México, como del Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces ahí vamos a encontrar a Oscar Chávez, a Ernesto Gómez Cruz, en fin, a Sergio Jiménez, que son los estudiantes de teatro que de pronto se vuelven las figuras del nuevo cine mexicano. Los Caifanes está a la mitad entre un homenaje a Fellini, una película del nuevo cine mexicano con esas características que les digo, cambio de tema, cambio de la formación de los actores, pero también venía muy evidentemente de las películas juveniles de la época que eran muy populares. Las películas que ya tenían rock and roll, que ya hablaban del gran campus nuevo de la Universidad Nacional, que hablaban de esta juventud que comenzaba de posguerra, de los boomers, que querían un cambio, ¿no?, en sus vidas y que estaban intentando provocar un cambio en una sociedad tan conservadora y tan represora como era el México de aquellas épocas. Sin embargo, los cines, que siempre han sido un espacio libre, una sala oscura y colectiva, en la que hay poco espacio para la gran censura, pues bueno, se permitían estos temas, ¿no? Pero, sin embargo, pues sí, obviamente, en Los Caifanes vamos a encontrar un gran antecedente. Después vamos a encontrar el anticine de la época de oro, con películas como Mecánica Nacional, de Luis Alcoriza, que Luis Alcoriza y Janet Alcoriza eran, por ejemplo, guionistas de Don Luis Buñuel, pero que en Mecánica Nacional hacen una gran disección de la clase media popular mexicana, tomando de pretexto la carrera panamericana, ¿no? Los maridos que engañan a las esposas, que se emborrachan hasta el exceso, las esposas que son seducidas por hombres más galantes, las hijas que quieren probar su sexualidad, el macho que quiere amenazar a todos con la pistola, en fin, es una serie de enredos que se van a concretizar con Sara García siendo la gran, ya no la abuelita del cine mexicano, sino la gran matrona del cine mexicano, una mujer de edad avanzada, que es muy glotona, mal hablada, y que acaba muriendo de una indigestión, y que acaba haciendo que todo este caos que se generó en torno a la carrera panamericana y al picnic aparentemente familiar que se quería hacer ahí, acabara convirtiéndose en un cortejo fúnebre de regreso de la carretera de Cuernavaca a la Ciudad de México, y que fue una película que no solo ganó bastantes premios, sino que compitió en aquel año que se estrenó en el 71, con películas taquilleras de Hollywood como Infierno en la Torre, que fue la más taquillera del año. La segunda más taquillera fue Mecánica Nacional. El cine mexicano estaba encontrando un nuevo camino, estaba encontrando una nueva manera de hacer las películas. Sin embargo, Luis Echeverría Álvarez, les digo, empieza a decir que esas películas populares no sirven, que las groserías y los desnudos no van con el cine mexicano, que él quiere cine edificante, cine de los muralistas, cine de los héroes de la revolución, de la independencia y de la reforma. Expulsa a los productores del cine privado y, sin embargo, ese mismo día que se entrega el Ariel en el 75 en Los Pinos, en marzo del 75 creo que fue, expulsa a los productores privados, les dice que se vayan a hacer sus negocios de viudas, y él, ese mismo día, su hermano Rodolfo Echeverría, que
presidía el Banco Cinematográfico, le entrega un fondo, un préstamo a don Guillermo Calderón Estel, de Cinematográfica Calderón, que fue la cinematográfica que inventó el cine de rumberas, el cine de luchadores, y que ese día estaba inventando el género nuevo, que es el cine de ficheras o la sexicomedia mexicana con Bellas de Noche. Bellas de Noche con la Sonora Santanera en primer plano, poniendo a bailar a cines de 3,000 personas al mismo tiempo que se quedaban a ver la función repetida, con Sasha Montenegro, con Jorge Rivero, dos guapos de la pantalla nacional, de cuerpos espectaculares, con una gran Carmelita Salinas, recientemente fallecida, como su papel de la corcholata, y que, digamos, revive y reforma el género de las rumberas para, ya pues en pleno 70, en pleno destape, competir con las sexicomedias, tanto italianas como francesas, como incluso de Estados Unidos, que llegaban al país. Entonces, este cine de ficheras del que tanto mal habló Echeverría y que nosotros seguimos hablando mal de él, mantuvo 10 años más viva la industria de México, y no solo eso, la mantuvo vigente hasta que la fórmula se agotó. Y bueno, pasaron otros factores, como que llegó la tecnología de video, se firmó el Tratado de Libre Comercio en el 94, Salinas de Gortari vendió las industrias cinematográficas a privados, ¿no? Vendió la gran cadena de cines que era COTSA, compañía operadora de teatros, la vendió en un paquete, ¿no? Junto con los Estudios América, junto con Imevisión, ¿no? Lo que ahora es TV Azteca, se los vendió a ellos, a Salinas Pliego, una persona del mismo apellido que el presidente. Y bueno, ahí empezó como la debacle de la industria del cine mexicano, que hoy en día vemos que 90% o más de las ganancias que se generan al año en las salas de cine de este país van hacia la producción de Hollywood, y solamente el 8, el 10 a veces, o el 3% como el año pasado, se quedan en la producción nacional, porque perdimos a esa industria, perdimos a esos héroes, perdimos a esas personas que nos dieron la gran libertad de poder tener un cine nacional, no importa si sea de calidad o no, pero que conecta con su público, que conecta con la gente de habla hispana, y que ha sido muy trascendente y de gran fuerza, de gran importancia para nosotros como cultura, y como cultura que influyó a otros países, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cine de calidad, pues no hablemos tanto de que es el mejor cine que se puede hacer, sino es el cine de calidad, como lo definió Echeverría, para mí, es el cine que recibe subsidios del Estado, ya sea a través de fondos públicos, ¿no?, hechos con dinero de los impuestos, o con exenciones fiscales que finalmente, aunque son de privados, los impuestos iban a dar al erario público. Entonces, estas fórmulas para hacer una cinematografía, para hacer vivir una cinematografía, hacerla respirar artificialmente con dinero público, pues tenemos casi 52 años o 53 que estamos practicando este sistema, y no nos ha entregado más que algunos pocos ejemplos de películas que sí llaman a su público, ¿no? Sí, en los 80 Videocine hizo películas con las figuras de moda, películas bastante malas, con Timbiriche, con Gloria Trevi, Alejandro Guzmán, Muñecos de Papel, y Ricky Martin, por cierto, Pedrito Fernández, Luis Miguel, y hasta los shows completos de Siempre en Domingo, y llenaban las salas, las grandes salas de cine. Hoy, lo que ha sucedido a esa gran industria, quizás sean sus grandes herederos en términos de lo popular, sea esta comedia aspiracional que rescata las taquillas, ¿no? Sobre todo en el 2013 tenemos dos asombrosos resultados de millones de espectadores, de melodramas en tonos de comedia, de hechura televisiva, ¿no? Los dos más emblemáticos, evidentemente, que marcan una nueva generación tanto de directores como de fórmulas, como de estrellas, son No se aceptan devoluciones, que fue una película que le costó muchísimo trabajo de hacer a Eugenio Derbez, y que sin embargo mostró ser la película más taquillera de los últimos años, al mínimo del 94 para acá,
del cine mexicano al atraer a 14 millones de espectadores y lograr 600 millones de pesos de recaudación en taquilla, que es una cosa que le compite a los grandes monstruos de Hollywood, ¿no? A los hombres araña y a los hombres murciélago y a los Superman, ¿no? A las mujeres maravilla y a las gatúbelas, en taquilla les compite este título de Derbez y algunos otros que no han llegado a ese gran número de espectadores, pero que lo han tenido. Y unos meses antes se estrenó de Gary Alarraqui, hijo del publicista famoso, Nosotros los Nobles, ¿no? Que es una segunda versión del Gran Calavera, una película escrita por Joaquín Pardavé, dirigida por Luis Buñuel, en que ya conocemos todos, ¿no? Los personajes Barbie Noble, Javi Noble, que se volvieron verdaderos fenómenos en las redes sociales y que atrajeron 7 millones de espectadores en ese emblemático 2013, en el que dos películas mexicanas hicieron 21 millones de espectadores. Imagínense que todo el año pasado, todo el cine de la pandemia y de la reapertura de los cines hizo un poquito más de 25 millones de espectadores, ¿no? Y el cine nacional solo hizo el 3% de eso, hizo entre 80 estrenos, haces 2, 3 millones de espectadores, ¿no? Entonces, 21 millones de espectadores, este fenómeno de Derbez y de Alarraqui es un fenómeno que sigue hasta nuestros días, se estrenan muchísimas comedias románticas mexicanas, cada vez con más pobres resultados, creo que la última buena fue, en términos de público, fue Cindy La Regia, ¿no? Pero, en fin, un poco el término de esta conferencia era plantear que, más allá de los premios en festivales, que son muy valiosos, más allá de los grandes directores, de los directores más afamados que tenemos, y que tienen una carrera internacional y que viajan por todo el mundo y sus películas se ven, no hay que demeritar jamás esta gran industria que nos ha dejado, digamos, esta gran genealogía de lo que fue una gran industria poderosa en todo el mundo y que equivaldría a que los estadounidenses se quejaran de sus cómicos coprológicos de hoy en día o de sus comedias románticas o sus películas de acción que son también muy malas, que los coreanos se quejaran de sus telenovelas hechas cine que son súper exitosas, o que, digamos, los hindús se quejaran de su gran género, que es el cine, este gran cine de Bollywood, ¿no? Con el melodrama y con los bailes y la música a todo lo que dan, ¿no? Este cine de fórmula es el cine que realmente puede generar una industria, y nosotros no podemos aspirar a una industria solamente pensando en los subsidios y solamente pensando en el gobierno mexicano como gran productor, sino diversificando, digamos, todas estas posibilidades. Y bueno, pues les agradezco muchísimo que pues hayan estado atentos a esta conferencia. Se va a quedar por ahí grabadas en las redes del Festival Internacional de la Imagen para su consulta en las redes tanto sociales como en su página electrónica. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por su atención. Gracias por su interés.